Perfecto, se escucha muy bien y ya estamos al aire por Facebook también. Perfecto, gracias Laura, muchísimas gracias al Parque Explora, al Exploratorio, Camilo Cantor, a todo el equipo pues de este parque de tecnología y de acceso a la ciencia y a la experimentación por invitarnos o por invitarme, yo hablo en plural porque vengo como parte de Ancestra, pero bueno, por la invitación a recorrer los caminos de la radio en Colombia en estos días pandémicos, devolviéndonos un poco hasta los tiempos de la radio Sutatensa, que es un referente muy relevante de la radio en Colombia, que es un referente de la radio educativa que ha mutado de tantas formas hasta hoy. Pero bueno, la idea hoy es como, es un intento de un programa de radio o es un intento de lo que ocurriría si este fuese un programa de radio por una emisora, porque no me parece justo ni me considero capaz de hablar de la historia de la radio en Colombia sin que haya otras voces aquí también invitadas a compartir sus impresiones, sus trayectorias, sus sensaciones sobre lo que significa para estas personas que han sido personas de la radio en Colombia. Crecer escuchando otras voces, inspirándose y luego produciendo contenidos sonoros de distintas características que, bueno, ya vamos a repasar. Un saludo para todas las personas que están conectadas a través de Zoom y un saludo también para las personas que se vayan conectando a través de Facebook Live. Muchas gracias por sacar este rato en estos días pandémicos en los que hay una sobreoferta de contenidos, además contenidos de muy buena calidad, contenidos íntimos, contenidos pues como que son interesantes y personalizados para todos los gustos. Aquí hoy nos encontramos para hablar de radio, que es como una de mis grandes fascinaciones desde hace muchos años, desde que estaba muy chiquita. Entonces, bueno, por aquí les voy a compartir mi pantalla. En un segundo, voy a estar un poquito caótica entre una presentación de esas de toda la vida que hace la gente pues para compartir sus charlas y una lista que creé porque, como les decía en un principio, hace unos minutos, pues para dar ese testimonio de los caminos de la radio en Colombia, quise traer unos invitados. Este no es un recorrido de la radio en Colombia más rimbombante, o sea, difícilmente vamos a hablar de Julio Sánchez Cristo ni de Darío Arizmendi, que bueno, que son como unos referentes muy importantes para la historia de la radio comercial en Colombia y de la radio corporativa, por así decirlo. Ni tampoco me quiero deshacer pues como mucho en ahondar pues como en las sutilezas y críticas que podrían emerger en torno a esa radio comercial y esa mercantilización de la información a través, pues, como del negocio de muchas multinacionales que ya están, pues, como presentes en nuestro país y que han ido absorbiendo poco a poco esas cadenas de toda la vida. Sin embargo, vamos a tener algunas referencias a algunos momentos históricos de la radio que han pasado también por lo comercial, porque es innegable que ha habido, pues, ahí como un foco de desarrollo de esto que llamamos radio, que desde Radio Sutatensa podríamos irnos más atrás, podríamos hacer pues como irnos a otros atajos pues como para tocar otras vertientes, pero quise aceptar este reto o esta invitación que me proponía Camilo Cantor del Exploratorio, del Parque Explora, de partir de Sutatensa, porque además es una coincidencia contenta, siempre ha sido mi referente en las clases que di de radio en el pasado y está muy vigente en las conversaciones. Cuando hablamos de radio comunitaria, cuando hacemos cartografías de lo que ha sido la radio en Colombia, es como imposible que se pase por encima de Radio Sutatensa sin hacer alguna mención. Bueno, yo no me presenté, yo ahorita le decía a Laura que es mejor evitar como esas cosas más acartonadas y esas biografías, solo quiero contarles como por qué diablos estoy hablando yo de radio. Yo, pues bueno, me llamo Maritza Sánchez Hernández, soy comunicadora social periodista,
desde muy pequeñita, como les decía, y ahorita van a ver un poquito más sobre esto, me gusta la radio, o sea, soy radio escucha, pero también una amiga ahorita más adelante nos va a contar como su definición de usuaria y me identifico también con esa categoría de usuaria de la radio y ahora me identifico con otra categoría que también vamos a abordar más tarde, que es pro usuaria, o sea, como produzco y consumo radio todos los días, casi todos los días de la vida. En algunas épocas no lo he hecho, pero he sido profesora de radio digital, he sido voluntaria de radio, he sido monitora de radios, he pasado como supernumeraria por todas las posibilidades. Empecé en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia en el año 2002 como monitora. Después fui voluntaria un tiempo largo, toda la carrera en la Universidad de Antioquia de un lugar que se llama El Tahrir, que yo sigo definiendo como espacio de, como laboratorio de experimentación digital. Y después en 2005 me fui a dirigir la emisora cultural de la Universidad de Antioquia en calidad de practicante en el sistema de radio educativa en el Bajo Cauca antioqueño. Estuve allá 6, 7 meses. En el arranque de ese proyecto que se desplegó desde la emisora cultural por diferentes subregiones de Antioquia y a mí me correspondió pues como ese reto de estar en Caucasia por unos meses en ese experimento inicial que fue muy enriquecedor y después de eso volví al Tahrir, ya me hice pues como docente auxiliar de cátedra en radio digital en la Universidad de Antioquia, estuve como en la guianza de ese laboratorio por unos 3 años. Y después de eso he estado como en variedad de podcast que ya han ido pues como cobrando cada vez más relevancia en nuestro país y he estado pues como metida en experimentación sonora y en la goma de la radio pues como por un buen rato y bueno, eso sobre mí. Ahora entonces, quisiera darle la bienvenida a uno de los primeros invitados de esta charla, de esta conversación o de este recorrido por los caminos de la radio en Colombia. Se trata de Alberto Salcedo Ramos. Alberto es, quizá algunos de ustedes lo conocen, es escritor, es cronista y también está a cargo con Mario Yurchis de un programa de la Radio Nacional de Colombia que se llama Del Canto al Cuento. Entonces yo le quise preguntar a Alberto, ¿él qué opina o cómo recuerda la radio sutatensa? Entonces vamos a escuchar un poquito de esto. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Alberto Salcedo Ramos. Bueno, yo tengo de Sutatensa recuerdos de una radio cálida, una radio que se sentía como compañía dentro de la casa. Esa radio se ocupaba de ciertas cosas, de ciertos temas que hacían parte de nuestro entorno rural. Uno podía hablar, oír hablar de cómo cultivar la papa o de una vía que estaba cerrada, una vía que era importante para comunicar la Colombia andina con la Colombia Caribe. Era una radio que de pronto no tenía en el candelero el tema internacional del momento, la locución del presidente de Estados Unidos o una declaratoria de guerra que hizo un jefe de Estado en el Oriente Medio, pero era una radio que de alguna manera ponía frente a nosotros nuestra propia realidad escondida y nos la mostraba para que nos viéramos reflejados en ese espejo. Yo siempre he creído que en Colombia el medio más vinculado al espíritu profundo de la gente es la radio, porque es la que está más en contacto con el pueblo. No todo el mundo tiene un computador para acceder a internet, conectarse con noticias remotas,
noticias de otros países, ni todo el mundo tiene la posibilidad de recibir un periódico impreso. Y hay gente que está en lugares donde la cobertura de la televisión es precaria, ¿no? En cambio, un radio transistor está más al alcance de la gente, y por eso cuando el campesino colombiano está desbravando la maleza en una montaña y tiene al lado al radio, ese radio no es solamente un aparato que le pone en contacto con una noticia o con una canción, es sobre todo un compañero. Entonces, en el recuerdo que yo tengo de Radio Sutatensa, las voces que hacían parte de esa radio eran las voces de unos compañeros, en el sentido de que, aunque no supiéramos cómo eran físicamente, nos estaban acompañando todo el tiempo. Eso te quería contar, querida. Bueno, pues ahí escuchábamos a Alberto Salcedo Ramos. Un saludo para Alberto, si en algún momento escucha esto, que no estoy muy segura, pero siempre muy generoso con su testimonio y con su tiempo para compartir historias. Les recomiendo mucho el programa del Canto al Cuento en la Radio Nacional de Colombia, es los sábados de 10 a 12 del mediodía y son 2 horas muy bien invertidas y que acompañan muchísimo. Recuerden que estamos en una charla que se llama Los Caminos de la Radio en Colombia y tiene como ese subtitulito o ese alias abajo, que es de Sutatensa, a las pantallas que narran la pandemia. Entonces vamos a ver qué se va a atravesar Radio Sutatensa insistentemente a lo largo de esta charlita o de este intento de programa de radio. Entonces, bueno, aquí pues ya les dije que venían varios invitados especiales. Alberto fue el primero. Y el segundo es mi papá. Mi papá es como el invitado más especial de esta charla, porque él es el que me ha inspirado desde que tengo uso de razón y seguramente desde antes, este amor pues como por la radio, que me ha permitido, sea lo que sea, vincularme a cualquier cosa que me inviten de radio, porque es que no me la quiero perder y creo que está, no sé si en el ADN o no sé en cuántas capas de mi existencia. Se lo quiero agradecer a mi papá. Aquí como que no quedó guardada la última parte que estaba entre paréntesis, que era mi mamá también. Pues bueno, mi papá siempre, desde que tengo uso de razón, dormía con una grabadora al rincón, como él decía. Y esa práctica o ese hábito me acompaña hasta hoy todavía. Pero además de tener el radio al rincón, pues también el radio en la cocina, el radio en el patio, el radio en donde fuera que estuviera haciendo oficios, tareas en la casa, mi papá andaba con el radio y era una compañía permanente en casa. Por acá está mi mamá, por acá está mi abuelo, que también es uno de los referentes del radio encendido a toda hora en la finca en la que él vivía. En el morro, entre Bolombolo y Concordia, siempre había también una radio encendida. Era habitual, o sigue siendo habitual, que en mi familia, entre tíos y abuelos y tías y abuelas, se regalaran radios, un radio más novedoso. Fueron apareciendo transistores pues como cada vez más sofisticados, para las fincas mucho más interesantes, porque tenían pilas que resistían más, o baterías recargables, o ya se pueden cargar con electricidad y se pueden entonces llevar al cafetal sin ningún problema por algún número de horas y no tener que estar comprando esas pilas tan gordas y tan caras, que eran pues como las primeras de la época. Entonces, como mi papá es el invitado principal de este episodio, por así decirlo, de Los Caminos de la Radio en Colombia, les quiero compartir la voz de mi papá, que está recordando algo de lo que hablaba ahorita Alberto, y es como la radio como compañía para las personas del campo. Y mi familia toda de orígenes campesinos, mi papá, la familia paterna de mi papá y mi papá pues de Concordia. Mi papá nació en una finca que se llama La Reina, que existe todavía entre Concordia y Betulia, y mi mamá había nacido en un lugar que se llama El Silencio, en Palermo, Támesis. Entonces quiero que escuchen a mi papá, porque ayer que estaba contándole que si estaba pidiéndole permiso de traerlo como invitado especial y de contar algunas de sus cosas, inmediatamente empezó pues como a recrear algunas de esas anécdotas
que a mí me hace mucha gracia y me da mucho gusto escuchar y espero que también sea agradable para ustedes. Mi papá tenía el primer radio en la vereda. Estaban deshiervando y poniendo café en la finca en que nacimos. Cuando mi papá tenía un radio y lo tenía en una mesa de madera en el corredor de una casa de finca, se la vio un aguacero y todos los trabajadores se fueron para la casa. La mesa tenía un mantel y sobre ese mantel estaba un radio de pilas, un radio que se llamaba Radio Supertensa, porque esos radios los había regalado la comunidad católica a Supertensa, y Supertensa por Radio Bónica lo había entregado a toda mucha realidad de Colombia, por papá tenía, ¿no? El radio daba noticias porque se tenían una emisora de Bogotá y una emisora de Medellín. Cuando estaban dando las noticias, dos trabajadores de Bucao que se acercaron allá a la casa a escaparse del aguacero, el uno le dijo al otro, que usted escucha, ¿qué es eso? Y entonces el uno le decía, sí, hombre, carajo, mira que está, es un radio. El otro le decía, no sé, feliz, mi papá, me está haciendo una charla, una broma, una parada, decían ellos. Terminaron discutiendo. El uno le decía, pues ojo, es que hay alguien, como había en la pared, es alguien que está hablando allá al otro lado de la pieza. El otro le decía, eso es un radio. Uno conocía y el otro lo conocía, pero estaba recién llegado. Otro dijo, no, allá no hay nadie. Entonces dice, muy serio. Otro dijo, hay alguien debajo de la mesa. Levantaron el papel, le dieron la vuelta al radio. Lo jodieron por todas partes y para ellos era increíble que eso era un radio, ellos miraban para arriba, miraban para abajo, miraban para todos los lados, llamaron a mi mamá, llamaron a mi papá, a esa mesa no había nadie, venga, verifiquen, ustedes son carajos, son pobres, vean sus radios. En una o dos semanas la gente de la vereda estaban todos llenos de la casa, todos los corredores y los patios, escuchando a Calipaquea la luz a las 6 de la tarde cuando terminaban el trabajo, se iban con las baterías. Todos, yo creo que rezando un rosario en una familia bien católica era más silencio que el radio decía lo que decía. Papá les sacaba una antena, una radio de pilas, 4 pilas en el, 2 bajando y 2 por debajo, y 2 por debajo. Y había que echarlos, había que darles el tinto y agua manera y echarlos para que fueran a dormir. Al otro día volvían, ¿cuáles? En 1 o 2 años ya cada uno cargaba un radio de esos a la espalda. ¿Usted cuántos años tenía ahí más o menos? ¿Cuántos años tenía yo? Mi papá me sacó a nosotros de la finca para el pueblo a darnos estudio. Yo soy el mayor y yo tenía 6 años porque yo todavía no iba a la escuela. Yo llegué allá a derecho, pero es que yo tenía 6, 7 años aproximadamente. La radio en la dimensión de la... Va. Bueno, ese era mi papá, se los presento. Se llama Fernando Antonio Sánchez Vergara. Y espero pues que haya sido bien audible para ustedes, y no, espero pues también que les compartan ahorita por el chat o yo luego les paso por ahí por redes ese enlace donde está esa lista de reproducción en esa plataforma que se llama SoundCloud, en donde alojé pues como las colaboraciones, estas invitaciones. Bueno, aquí no les conté más de esto, este es el, más o menos el lugar donde nació mi papá, por acá chiquitico está Concordia, esta es la vía que conduce de Concordia a Betulia, por acá en Morelia vivía otra tía muy querida, Lilia, que ya no vive ahí, y por acá más o menos muy abajo nació papá, y ese recuerdo que le estaba compartiéndonos era el de la llegada del primer radio a la vereda, que lo tuvo mi abuelito y que le llegó pues por cortesía de Radio Sutatensa. Mi papá está hablando más o menos del año 65, la Radio Sutatensa en Colombia emitió entre 1947 y con cortes y con modificaciones en su programación y en su cobertura, estuvo hasta 1989 y después como más o menos la última emisión fue en 1994. Otras personas como Walter Hernández, otro amigo de la radio, en este caso de la radio comunitaria de Bocaribe Radio desde Barranquilla, y también se fue la luz, pero ya volvió. Ahora no puedo iniciar video. Dame un segundo. Bueno, todo hace parte del paseo del confinamiento.
Ahí puedes activarlo. Aquí va. Listo, sí. Bueno. Seguimos. A ver, ¿por dónde es que íbamos? Escuchamos a mi papá. Y voy a volver a compartir la presentación. Ah, bueno, entonces les estaba diciendo que ya viene como invitado Walter Hernández de Bocaribe Radio. Y Walter también va a recordar un poquito sobre Radio Sutatense. Le voy a meter un poquito la chancla porque ya perdimos ahí 5 minutos. La compañía, mi experiencia de vida ha sido fundamental porque ayudó y ha ayudado a cimentar el gusto por la música y el gusto por el construir historias. Básicamente ha sido la manera como me involucré en hacer que, combinando diferentes herramientas, podemos construir historias. Gracias a la radio llegué a la música como músico empírico, básicamente. Me metí en el mundo de los sonidos por la radio, por esa versatilidad de su lenguaje, por esas posibilidades de escuchar incluso mensajes de diferentes lugares del mundo, que te den información de calidad, que te hablen sobre cosas que no conoces o que te lleven a mundos que no te habías imaginado, con la calidez de una voz o con la combinación de esos elementos. Para mí ha sido fundamental la radio. En la vida mía siempre voy a estar conectado a la radio y le agradezco a esa dimensión de la radio el estar involucrado en lo que me ha gustado hacer y ser. Bueno, Walter, yo creo que estoy un poquito nerviosa con este enredo, pero, y me salté algo que no debía saltarme, voy a volver. Yo les dije que estoy a ser un poquito caótico así. Pero bueno, entonces, ahí estaba Walter hablando de una pregunta que yo le hacía a varias de las personas que invité a esta sesión, a esta conversación, que es cómo recuerdan las primeras apariciones de la radio en sus vidas. Entonces, bueno, a eso se refería Walter en este momento. Ahorita, más adelante, él va a hablar sobre la responsabilidad social de la radio y vamos a volver a tejer sobre esto los contextos rurales, que para mí pues tiene toda la relevancia en relación con la radio y también en relación con la radio con su función educativa. Recuerden que todos los medios, recuerden no, o repasemos entre todas y todos que la radio, que los medios de comunicación, todos los medios de comunicación tienen mínimo una de 3 funciones y en el mejor de los casos, pues las 3, que son entretener, informar y educar. Por eso el caso de Radio Sutatensa es tan relevante y por eso para mí sigue siendo inspiración en cualquier cosa sonora que me animo a experimentar y a hacer con otras personas. Es un súper reto ese de montarse en la película, de generar un contenido sonoro que pueda a la vez educar, entretener e informar. Ya si educa y entretiene, pues es mucha ganancia, que era el caso pues como de lo que ocurría en Radio Sutatensa, que era hablarle, por ejemplo, a las comunidades rurales, llevar educación a las comunidades rurales con el transistor mismo, con el dispositivo mismo, hasta sus veredas, hasta sus fincas, hasta sus casas campesinas, para que llegaran contenidos educativos, pero para que llegaran contenidos educativos en su lenguaje contextual, en su con una cercanía lo más creativa posible a sus idiosincrasias tan diversas, porque hay tantas ruralidades como poblaciones rurales hay en Colombia, no es una sola comunidad campesina, hay una comunidad campesina muy distinta en el Bajo Cauca antioqueño a la del suroeste antioqueño, y si nos vamos para Nariño, ni hablar, y si nos vamos para la ruralidad en Providencia o en San Andrés Isla, pues es que no tenemos ni idea, o tienen idea las personas de ese contexto rural. Entonces, Sutatensa cumplía muy bien con eso, y por eso es un
caso revolucionario que ha sido objeto de estudio, de inspiración y de análisis por muchas personas que han teorizado y que han indagado sobre la radio, no solamente en Colombia, sino en otros países. Invito también al profesor Fernando Zapata Duque, que es uno de mis grandes maestros, es uno de los fundadores, fue director por mucho tiempo de Radio Altair, después me cedería el paso en una cosa que yo todavía no entiendo cómo ocurrió y cómo fui tan afortunada. Antes estuvo la profe Lucía Restrepo Cuartas, que fundadora de Altair, y ahí después estuvo el profesor Fernando Zapata Duque con personas como Mauricio Morales, como Juan Carlos Monroy Osorio, como Alejandro Cárdenas, Camilo Arboleda, que ya se fue, pero que también hizo parte del proyecto de Altair, y otro montón de estudiantes y de personas que estábamos formándonos en comunicación social y periodismo en la Universidad de Antioquia, y que para nosotros ha sido una escuela sonora impresionante. Entonces yo lo quise invitar a Fernando, porque ha sido mi profesor, porque es un amigo muy importante de la vida y porque confío y respeto mucho su criterio, y me gusta mucho que él, desprovisto pues como de un ego que bien podría tener porque es uno de los grandes estudiosos de la radio en Colombia, nos cuenta aquí algo muy íntimo, algo muy bonito sobre cómo ha sido la radio como compañía para él y los primeros recuerdos que tiene. El recuerdo pues que recupero así con mayor facilidad sobre la radio en mi vida sería tal vez, yo creo, Calimán, una radionovela muy famosa en Colombia que estuvo al aire durante muchos años. De hecho, escuchaba por allá cuando tenía 7, 8 años. Yo salía en vacaciones pues a acompañar a mi papá, que manejaba buseta, y él mantenía la radio todo el tiempo. La radionovela la pasaban en Todelar y nos gustaba mucho. Entonces es como dentro de la parrilla pues que nos acompañaba durante todo el día en la jornada, es la que yo creo que más me impactaba, además porque había ocasiones en las que me iba bien y mi papá me compraba la revistica de ediciones 5, el cómic, como dirían hoy, que también la vendían pues en los kiosquitos. Creo que... A mí me parece impresionante ese recuerdo de Fernando, porque además la primera... Una de las investigaciones más fundacionales de la hipermedia en Colombia la hizo el profesor Fernando a partir como del proceso de Radio Altair, que fue la primera emisora universitaria de Colombia y de América Latina. Y Fernando se refiere al premio que le daba a su papá, que era, si se manejaba bien, el cómic de Calimán. Me parece brutal Fernando yo creo que nació como en el 76, o sea que esto es tipo 80 y, no sé, si me descacho, 83, 85. Los primeros ejercicios como de multimedia, pues como de estar sin que todavía existiese internet, como esta gran red que conocemos ahora, combinar esa habilidad que tenían las radionovelas de vincular y de combinar un formato con otro y de conducir a la audiencia a un formato impreso, a un formato gráfico además. Entonces me parece una referencia muy bonita que además ahora me parece que hace mucho sentido en los intereses y en las indagaciones investigativas que ha tenido el profesor Fernando Zapata, que es ahora vinculado al grupo de didáctica y nuevas tecnologías, el grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Educación. Porque todo esto se vincula a la educación, se vincula a la comunicación como herramienta transversal en todas las aristas, en todo lo que pasa en nuestras vidas, la comunicación está presente y sí que lo está en estos días, que yo le digo días pandémicos, como por jugar, aunque es un poquito como aterrador, digamos que días de cuarentena, días de confinamiento. Entonces aquí yo me preguntaba qué pasó con las radionovelas. Entonces bueno, como una referencia muy puntual a Calimán, en esa llamada que ahorita no estaba tan bien grabada, porque era la llamada que hacemos toda la noche, todas las noches con mi familia, con mis hermanas, mi sobrino y mi papá, desde el día cero de esta cuarentena, mi hermana también contaba pues, que ella recién escuchó la repetición de una de las radionovelas que era como La Ley y el AMPA. Mi papá nos habló un montón sobre eso y tiene una memoria prodigiosa.
Yo creo que posteriormente puedo subir esos otros audios de mi papá porque me parece que tiene una voz muy bonita y que además tiene mucha claridad para hacer referencias como temporales sobre el ciclismo, sobre los nombres de las personas que hacían determinado tipo de radio. Me parece que es como de mis grandes profesores, de la mano de Fernando y de otra gente que viene por acá invitada. Nati, por ejemplo, es otra de mis amigas de la radio, es del combo Noís, que es un combo caleño que me invitó como en 2007, 2008, algo así. El año pasado recién celebramos los 10 años de Noís Radio, pero antesitos de que se creara Noís Radio como ejercicio o como colectivo de experimentación sonora, me invitaron por allá pues como a un festival muy bonito que se llama Oír Más, y Oír Más todavía existe en la Universidad del Valle, y era un festival como de radio experimental y de radio alternativa, y yo invité a Nati y a otra persona del colectivo que ahorita vamos a encontrar más adelante, y Nati nos podría compartir un montón de conceptos y de referencias súper profesionales sobre la radio experimental, la alternativa, la radio barrial, la radio comunitaria, la radio efímera, itinerante, pero este recuerdo sobre la radio y el fútbol me parece muy poderoso porque para mí hace también mucho sentido, porque un poco yo también a través de la radio me hice bien, bien enamorada del Atlético Nacional. El de ella es otro caso, que qué le vamos a hacer, y que las amigas no son perfectas. Bueno, pues de mis primeras memorias sonoras con la radio está escuchar el radio que tenía mi papá en mi casa, que usualmente estaba en una emisora de noticias, y esa misma emisora transmitía los partidos de la América de Cali, de la Mechita. Y siempre que había partido, mi papá ponía el televisor en mute, sin sonido, y ponía, era pues el radio para que escucháramos el partido. Y así fue que yo me enamoré de la Mecha, y por eso ahorita soy una hincha aguerrida de la Mechita. Entonces esas son mis primeras memorias, ese sonido particular del radio, que a veces no le llega tan bien la señal, entonces se escucha como todo el tiempo mientras están ahí pues las voces de los narradores, que por lo general en esas emisoras es más la voz que música, ¿no? Bueno, ahí estaba Nati Spitia, un saludo para todo el combo de Radio Libre y de Noís Radio, si nos están escuchando. Aquí tenemos una imagen de su Mechita, de Nati, ¿qué se le va a hacer? Y acá tenemos una imagen de todo el radio. Sin duda, yo creo que muchas de las personas que están conectadas, bueno, no sé si están conectadas muchas personas, pero de las que estamos en este momento en esta conversación, recordamos cómo, por ejemplo, mi papá, volviéndolo a traer como invitado especial a esta charla, no podía faltar como primero la transmisión radial también, y ya después sí venía la señal televisiva, si la teníamos. Lo mismo en ciclismo, me acuerdo mucho ir con mi papá a la Loma del Escobero o al Pan de Queso a esperar que pasara la Vuelta a Colombia, y teníamos el radio, y teníamos un radio que primero no era con audífonos, después ya sí que tenían de pronto algún audífono. Creo que a mi papá nunca le ha gustado mucho eso de los audífonos, porque tiene esta idea de que va rompiendo la capacidad auditiva, y le creo porque yo soy más sorda que él en este momento y tengo algunos años menos que él. Ahí tenemos uno de los transmimóviles de la Radio Nacional, de la Radio Cadena Nacional. Me parece una imagen muy bonita. Y ahí está Diego Londoño, que también lo traje como invitado especial. Diego es una de las personas que hizo parte de la historia del Tahir en la época en la que estaba yo, y coincidimos, y ha sido también como compañero y maestro, y ahora pues Diego trabaja en, pues además de que hace otro montón de cosas y es escritor y es un periodista musical de los más relevantes en este momento en Colombia,
y sin duda en Medellín, Diego trabaja en Radiónica. Entonces, por acá lo tengo, para que nos cuente un poquito también, que me siento plenamente identificada con sus recuerdos de, con sus primeros recuerdos de la radio, de esa radio cercana, de esa radio casera, sonando gracias a las tías, a las abuelitas y a las mamás. ¿Cómo están? Yo soy Diego Londoño, soy periodista y escritor y un radialista apasionado de corazón. El primer recuerdo que tengo de radio y de la radio fue gracias a mi abuela Josefina, estar escuchando Radio Reloj y Radio Paisa todo el tiempo en su casa, mientras cocinaba, mientras se tomaba su tinto, y yo siempre escuchando el sonido de la M presente siempre en mi casa desde que me levantaba. Entonces yo creo que ese es el primer recuerdo, y sobre todo la voz de Jorge Carrasquilla, la recuerdo con gran cariño. Ese es el primer recuerdo de radio. Ya de ahí en adelante pues empecé a vivir como grandes momentos con la radio, gracias a Veracruz Estéreo, gracias a la misma Radioactiva, que fueron, siento yo, pilares fundamentales de lo que soy ahora como profesional y como persona, porque me ayudaron a forjar un criterio y a conocer música que para mí en ese momento no era fácil obtener. Y ahora el sentido de la radio pública, desde que trabajo en RTBC, Sistema de Medios Públicos, en Radio Nacional de Colombia y en Radiónica, es entender la radio como un servicio, entender la radio como un puente que nos conecta a todos en la poca humanidad que aún nos queda, y sobre todo en estos tiempos extraños de cuarentena, por ejemplo, la radio se convierte en la salvación y en la compañía de muchas soledades en el país. Básicamente ese es el significado profundo y trascendental que tiene la radio en mi vida. Bueno, Diego es el fan fatal en Twitter, si lo quieren seguir y si lo quieren escuchar, pues ahí échenle oído a Radiónica en Medellín y en las conexiones nacionales que hace Radiónica con las demás regiones. Y aquí viene Fernando Zapata, otra vez, hablar un poquito de la radio como compañía, sobre todo en los horarios nocturnos, y él hace una relación que es bastante coherente con estos días de confinamiento, y es, claro, la radio sin duda como compañía, y la radio como compañía en estos días de incertidumbre, que lo ha sido en otros momentos de incertidumbre que no hemos tenido pues poquitos en Colombia ni nada. Las Voces del Secuestro, por ejemplo, es uno de esos programas que yo recuerdo bastante. Les voy a compartir en el chat ahorita el enlace de la investigación de Juliana sobre los sonidos del narcotráfico en la década de los 90s en Cali, por ejemplo. Es como una cartografía sonora, un análisis muy interesante multimedial sobre cómo también a través de lo sonoro hemos construido historia, y se ha tejido un relato y se han tejido diversos relatos de nuestra memoria histórica y también de nuestra memoria cultural. En un lado más amable, entonces pongo ahí una referencia a Veracruz Estéreo, que para el caso de Medellín y de la gente de mi generación, de mis primas y de mis amigas y muchos amigos, pues estaban Radioactiva, estaban Veracruz como compañías. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, que en Palermo, en donde nació mi mamá, en El Silencio, se cogía Radioactiva Bogotá en una radio que era muy vieja, que tenía mi tío Toño, y ahí fue pucha, escuchábamos Radioactiva Bogotá y escuchábamos una música que no sonaba en Radioactiva Medellín, y eso para mí fue como revolucionario, pues como así que no suena lo mismo en todo el país, como así que cada emisora suena cosas distintas. Me sacudió un poquito pues como la estructura de radioescucha, ese hallazgo, pero también entonces me fascinaba llegar en vacaciones, en Semana Santa, en algunos puentes a Palermo y pegarme del radio, porque he sido bien fanática pues como de escuchar radio a todas horas del día. Entonces aquí voy a poner a Fernando refiriéndose a la radio como compañía. La radio para mí pues ha significado mucho en términos como de lo que usted llama compañía. Incluso siempre he destacado que uno de los eslogans más acertados en una cadena radial es el que utilizó Caracol durante muchos años, y que decía así: más compañía. Porque he sido no solo un oyente de radio pues desde muy pequeño, luego como Calimán
transité por Soluciona su problema, pasé la tarde con Baltasar, la ley contra el AMPA, los programas deportivos, en fin, los noticieros, los programas de la mañana, sino pues porque trabajé en radio durante muchos años. Y allí donde yo he estado, pues considero que la radio es un medio que por su naturaleza sonora está en capacidad de llenar los ambientes como ningún otro, con esas voces a las que podemos acercarnos en cada uno de sus géneros y formatos y que nos están acompañando todo el tiempo. Valoro mucho la radio nocturna, que en este país también ha tenido excelentes programas en los que sí que se da ese ejercicio de utilizar la radio hablada para acompañar a las personas e interactuar con ellas en medio de esas soledades de la noche, y que hoy en circunstancias como las que estamos viviendo, pues experimentamos con mucha más frecuencia y muchas más personas. Bueno, ese era Fernando, pues como hablándonos de la radio como compañía y en particular en esos instantes nocturnos, y para muchas y muchos de nosotros seguramente está haciendo compañía también en estos días raros de confinamiento, y ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, de la radio comercial, que era esta radio como musical, de esta radio de la noche. Vamos un poquito ya a la radio comunitaria, volvemos otra vez al otro invitado que trajimos, que es Walter Hernández. Walter es además integrante de Sistema Solar, del grupo Sistema Solar. Por eso aquí tengo esta captura del video para que lo escuchen. Si no conocen esa canción, Para Sembrar, es en ese audio que me equivoqué ahorita, que les puse antes de tiempo, Walter nos decía que para él la radio, que la conoce al principio, la radio sutatensa, la radio por bachillerato, le conduce también como al gusto por lo musical. Entonces él cree que ese ha sido el camino para hacerse además músico. Y la radio comunitaria que hace Bocaribe está bien cerquita de la música que hace Sistema Solar, que es una radio que en su línea gráfica, en sus colores, en su línea audiovisual, tiene mucho que ver con el movimiento picotero del Caribe colombiano. Y además en el contacto real, que no es fingido, que tiene con las comunidades a la hora de grabar videos y a la hora también de construir letras e historias a través de las músicas, es bien comunitario. Entonces ese video de Para Sembrar es realmente emocionante, y aquí me puse de chicanera a poner una foto de una cosa en la que estuvimos el año pasado, que también me parece un relevante ejercicio pues como para traer acá a colación de radio comunitaria. Es la Reporteratón, se hizo el año pasado, también se hizo ya este año otra vez. El año pasado fuimos personas de diferentes partes de Colombia, de los Montes de María, bueno, había gente como de diferentes rincones del país, y también había gente, una compañera de Bolivia, un compañero de Guatemala, otro de Ecuador. Hicimos una reporteratón, como un cubrimiento radial alternativo con perspectiva de derechos humanos del carnaval del suroccidente de Barranquilla, como el precarnaval de Barranquilla, en esa zona alternativa, en esa zona no contada, en esa zona muchas veces marginada de la garantía de derechos humanos. Entonces fue un cubrimiento bien bonito el que hicimos, y una interacción con muchos estilos de hacer radio, con muchos estilos de narrar, y este tipo de radio comunitaria es la que hace Bocaribe, y les invito a repasar. Por ejemplo, están haciendo un podcast en particular para este momento de cuarentena, que se me olvida el nombre, pero ya les voy a hacer referencia. En todo caso, métanse a la página y a las redes sociales, busquen Bocaribe con K, y no se van a arrepentir, porque están Alfredo, o sea, no, hay un equipo de lujo ahí. Y el podcast que les digo que hace Bocaribe ahorita en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, no es el virus, es el sistema. Es un podcast temporal que están haciendo y tiene referencias a temas, a carencias en derechos, o a problemáticas sociales que son sin duda visibles en cualquier momento histórico en Colombia y en América Latina, pero aún más están saliendo, pues como se están poniendo de manifiesto en estos días, temas como el acceso al agua potable, temas como el trabajo informal, que obviamente son comunidades, poblaciones de las más afectadas con esto del aislamiento y de la cuarentena, trabajo sexual voluntario, migración venezolana, cómo vive también la cuarentena. Un podcast temporal ahí para que lo
lo busquen en las redes y en la página de Bocaribe Radio. Bueno, de Walter y de Bocaribe, vuelvo por acá. Me fui muy lejos, perdón. Vamos a hablar un poquito de cómo cada una y cada uno de nosotros somos el antecedente de Spotify. Mi amiga María Juliana Soto Narváez es parte también del colectivo del Combo Noiz Radio de Cali, como Nati Spitia, que ya la escuchamos. Y Juli, para esta invitación que yo le he hecho, ha preparado también como un recuerdo muy bonito que yo creo que tiene mucho que ver con muchos de nosotros y de nosotras. Hola, mi nombre es María Juliana Soto, soy del colectivo Noiz Radio de Cali. Los saludo desde la ciudad de Cali, es de noche. Al fondo suenan unas ranas invasoras que tenemos aquí en nuestro paisaje sonoro desde hace algunos años. Y estaba pensando cuál era mi recuerdo como más presente o más significativo de mi relación con la radio, y pues creo que hay uno que me hace pensar en que más que una escucha, una oyente, fui como una usuaria de la radio, y es el momento en el que empiezo a grabar cassettes con las canciones que me gustaban y empezaba a armar como mis propias listas, mis propias programaciones musicales. Y pues no, me avergonzaría mucho mi gusto musical en este momento, pero creo que en esa época era muy importante como ese poder, no solamente escuchar, sino también como quedarse uno un poquito con lo que sonaba en la radio y guardárselo y volver a hacer una nueva narración con eso. Claro que en ese momento yo no estaba elaborando todas estas ideas, pero creo que en el fondo sí había una intención de tomar algo de la radio y que no se fuera tan rápido y que se quedara conmigo más tiempo. Bueno, esa nota de María Juliana es con el patrocinio de Anchor, que es una aplicación que nos tiene fascinadas porque nos permite una descarga libre, gratuita en celulares, y nos permite grabar ahí y hacer mezclas. Es decir, se lo permite a cualquier persona que tenga un celular y acceso a internet por un momento para descargarla, grabarse y además después también con acceso a internet replicar sus propios contenidos radiales. Por eso suena tan bonito eso que nos mandaron Natalie y María Juliana, porque nos hicieron trampa y ellas conocen las pistas de la radio experimental. Pero interesante eso que nos proponía Juli. Esto que está arriba es una foto de mi casa hoy, esta tarde, antes de que se fuera la luz. Acá están mis cassettes, acá está la grabadora que mi papá y mi mamá me regalaron a los 15 años. Yo podía escoger entre ropa y una fiesta o la grabadora de compact disc y casetera, y obviamente elegí la grabadora y todavía me acompaña y todavía funciona el peluche y todavía tengo cassettes y todavía escucho cassettes y escucho otro montón de cosas más. Me acompaña mucho pues como el sonido. Entonces sí, somos el antecedente de Spotify, somos el antecedente de todas estas plataformas que nos permiten personalizar lo que queremos escuchar, lo que nos gusta, y somos el antecedente también del podcast, que finalmente es radio para llevar, que aparece cuando aparece internet y cuando aparece la web 2.0, porque por cortesía del señor Tim Berners-Lee podemos empezar a acceder a contenidos mucho más interactivos, contenidos en donde dejamos de tener papeles pasivos como usuarios y ya podemos ser mucho más participativos, y empieza a hablarse también en estos mismos tiempos del periodismo participativo y empiezan un poco como a resignificarse los periódicos, empieza a tener mucho más protagonismo el video, empieza a hablarse también incluso pues como de la muerte de la radio, como también se decía que iban a morir los periódicos y las revistas. Pues tenemos que decirle a esos apocalípticos de esos primeros tiempos de internet que estos medios no han muerto, que algunas cadenas o algunos emporios mediáticos han tenido más problemas en reinventarse y en
cogerle como la comba al palo para hacer otras cosas en estos escenarios digitales, en esta era informacional, pero muchos han logrado reinventarse, han logrado como integrar lo mejor de lo analógico y de sus bases fundacionales, pues, en periodismo y en lo narrativo, para combinarse con otros formatos. Por eso la radio hoy día, ya si transitamos de la radio sutatensa hasta hoy, es otra cosa. Incluso muchos teóricos como Mariano Cebrián o como Manuel Castells se preguntaban hace muchos años como, ¿qué es esto? ¿Esto sí se puede llamar radio? ¿Esto cómo se llama entonces? Si ya no es una onda transitando por el espectro electromagnético, esto no se puede llamar radio, porque no solamente estamos hablando de transistores, y realmente pues seguimos conservando el nombre, sigue siendo protagónico el sonido en muchos territorios radiofónicos digitales, y hay unas combinaciones interesantes con otros otras herramientas interactivas y multimediales. Y aquí, perdón que lo saqué como de la pantalla, llega otro invitado, que es también otro personaje muy querido que pasó por la historia del Tahrir con nosotras, con muchas de nosotras y nosotros, y ahora hace parte de la historia de Radio Ambulante. Tiene un cargo que en verdad yo soy muy mala para recordarlo, es algo así como editor de crecimiento o editor de audiencias en crecimiento o algo así. Son estos nombres que también, o estos roles que traen también como los medios digitales que se siguen ampliando y que siguen expandiendo como sus raíces y sus tentáculos de forma muy creativa por muchas partes, porque son como aristas de la audiencia que antes no conocíamos. Y Jorge, ay, soy súper mala para cogerle el tiro a esto, nos habla de también la radio como compañía. Me gusta mucho escuchar de estos monstruos y maestros hoy día su perspectiva sobre la radio, y en particular en este caso Jorge nos habla de la radio digital. Yo empecé a hacer radio por primera vez en Altair, en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, y no sabía que años después, una década después, se iba a convertir en lo que hago todos los días, ¿cierto? Pero desde ese momento entendí que era un medio muy poderoso, que la radio digital era una herramienta súper democrática, accesible, que se puede hacer con programas de código abierto, y hacerlo en este momento desde la plataforma de Radio Ambulante, que le llega a millones de personas cada año, es una oportunidad de comprender de gente súper talentosa cuáles son cuál es el potencial de la radio, y al mismo tiempo tengo el privilegio enorme de darme cuenta cómo la radio digital es un instrumento creador de comunidades muy poderoso. O sea, alrededor de la radio se han formado unos grupos horizontales, colaborativos, que usan a Radio Ambulante como excusa para terminar tejiendo redes entre ellos, que son independientes y que empiezan a compartir cosas de interés que trascienden el podcast y que son de mucho valor para sus vidas. Entonces, sí, es un privilegio enorme hacer radio digital desde ahí y descubrir cómo la radio nos ayuda a encontrarnos y a conocernos y a conectarnos. Bueno, ahí Jorge, conectado con eso que estábamos mencionando de la radio, como un montón de cosas más que antes ni siquiera podíamos imaginar, y es como tejido de comunidad, como intersección entre muchas posibilidades narrativas y también pues como propósitos o búsquedas comunitarias que tienen como disculpa. En el caso de Jorge, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito y ahora me devuelvo, está la Radio Ambulante, que es el primer colectivo, pues como que está súper pixelada la imagen, perdón, que el primer colectivo, pues como el de que conocemos muchas personas, pero después de Radio Ambulante se derivan otro montón de experimentos y búsquedas y posibilidades más allá de lo sonoro. Está, por ejemplo, están los canales de los que hace parte Jorge y que él impulsa, que tienen que ver con crecimiento de sus audiencias más entendidas como comunidades y un montón de causas que son importantes en materia de derechos en América Latina. Así que Radio Ambulante no solamente cuenta las historias de América Latina, sino que entreteje un montón de causas y de luchas
y de búsquedas de verdad de diferentes personas en diferentes países de América Latina y de habla hispana. Y el hilo es, por ejemplo, un podcast que se deriva de Radio Ambulante Estudios, de ese equipo que es grande, cada vez más grande y que es súper talentoso. Y el hilo es un podcast más de índole informativa que está sonando todos los viernes y obviamente por este momento que estamos transitando se ha referido bastante a la radio, a los temas relacionados con coronavirus. En estos territorios nuestros hay un episodio que está concretamente ubicado en Guayaquil que nos permite entender qué diablos es lo que está pasando en Ecuador y por qué la situación es tan preocupante, con un contraste de fuentes y de voces muy juicioso. Hay otro tema sobre cómo están bueno, parece que tenemos otra vez inconvenientes con el internet de la conferencista. Por favor, mientras le damos tiempo de que se vuelva a conectar, háganos sus preguntas por el chat si es que tienen alguna. Hola. Hola, Mari. Hola, hola. Qué pena, volví, lo siento. Bueno, a ver. Entonces hablamos de Radio Ambulante. Les conté un poco sobre El Hilo, que es el nuevo podcast de Radio Ambulante Studios, y vuelvo con esta pregunta, que es: ¿la radio educativa hoy se parece o no se parece a Radio Sutatensa, o va dirigida quizá a una inmensa minoría? Que es algo a lo que se refiere a continuación el profesor Fernando Zapata, y me parece una reflexión que además está como en clave de autocrítica, viniendo de alguien que es de los caminos académicos, de los caminos investigativos de la radio y de nuevos modelos, de nuevas posibilidades didácticas en Colombia. Entonces escuchemos un poquito a Fernando, que creo que es su última participación en este intento muy cortado de programa, pero bueno, esto es la radio, va y viene. Y yo creo que en Colombia históricamente ha tenido una gran importancia el uso educativo de la radio, sobre todo, es decir, cómo este medio se ha puesto al servicio del despliegue de procesos de formación que nos han convertido incluso pues en un paradigma para otros países y en partes del mundo pues en las que no nos imaginaríamos. Se han tenido en cuenta experiencias como la de Radio Sutatensa como casos paradigmáticos en cómo la radio puede servir al despliegue de procesos de formación. La radio universitaria y la radio cultural creo que por otro lado pues han adquirido como un matiz muy, muy académico, y esto siento pues que convoca con mucha claridad el interés de los universitarios y de las personas con formación académica como audiencia, pero a la vez creo que ha establecido una distancia pues que yo lamento mucho con el grueso de la población. No obstante, en Radio Nacional pues se han hecho intentos por conectarse más con todas las personas a través de la difusión de contenidos que se pasaron hace muchos años en el país, pero no siento pues que las apuestas desde la radio cultural y desde la radio universitaria estén dirigidas a la audiencia en general, sino muy, muy, muy como a las personas con un perfil más académico. En ese sentido diría que la radio universitaria y la radio cultural han terminado siendo, como decía, uno de los principales promotores de la radio cultural, entre comillas, en Colombia, don Álvaro Castaño Castillo, una radio dirigida a lo que él llamaba la inmensa minoría. Hola, soy Lorena. Bueno, voy a meter aquí una cuña, mientras la logro cargar bien, que es un podcast que estamos haciendo hace un par de meses en el colectivo Manzana Radio, un colectivo de gente que va y viene de integrantes diversos que vamos mutando. Yo me he sumado hace poco y estamos haciendo este podcast este año que se llama Charlas de la Tarde, y la temática este año de Fiestas del Libro es diásporas, justo en consonancia con unos movimientos muy, muy inusuales y muy inesperados que estamos como percibiendo en todo el planeta sin excepción alguna. Estamos haciendo este podcast que tiene una duración entre 25 y 30 minutos,
Y yo creo que es una referencia que tiene mucho que ver con lo que plantea Fernando, que es esa pregunta por la radio cultural y la radio educativa. Está dirigida a una inmensa minoría de personas académicas, investigadoras, con lenguajes muy especializados, o cómo va a tener la capacidad de reinventarse cada vez más. Entonces, no hablemos con nombres propios de ninguna universidad ni de ninguna emisora cultural, hablemos de, más bien de ejercicios en el que está mal que haya una referencia, pero realmente mi participación acá es chiquitica. Hay un colectivo de personas muy talentosas que se llama Manzana Radio, que tiene como implícito sus sellos y sus diferentes trayectorias en lo radiofónico experimental, y se nota. Entonces les invito a escuchar, porque por ejemplo este primer episodio que está acá tiene que ver con los orígenes de la aldea Nápoles, de esto que conocemos como Medellín desde los lados de Robledo, cómo empezó a formarse y qué mutaciones y qué sacudidas diaspóricas le han atravesado. Y viene otro episodio que seguramente va a ser publicado esta semana, que tiene que ver con las diásporas específicamente, no solamente en Medellín, sino gente que va y viene por el mundo, y eso cómo nos nutre y cómo nos enriquece, y cómo va completamente en contravía de la xenofobia, de la discriminación por asuntos de etnia, de procedencia, de idiomas y de tantas discriminaciones que van surgiendo cada día cuando debería ser todo lo contrario. Bueno, esa era una cuña. Y vuelvo, entonces ya escuchamos allá a Fernando, que era desafortunadamente su última participación en este episodio, en este único episodio de Los Caminos de la Radio en Colombia. Pero entonces quiero traer otra invitada. Ya hablamos un poquito de podcast y hablamos un poquito de Mari Nacional. Hola. Aprovecho para hacerte un par de preguntas que nos ha hecho la gente a través de Facebook y a través del chat. Una de ellas es, ¿cuál dirías vos que podría ser una definición hoy entonces de lo que es o de eso en lo que se ha convertido la radio? Y la otra es acerca de la aplicación para grabar y editar los audios desde el cel que mencionaste, si la puedes repetir, por favor. Vale, la aplicación se escribe Anchor, como de ancho, pero se pronuncia Anchor. Por ejemplo, el podcast de La Doy Porque Quiero, al que me iba a referir ahorita, esto está muy caótico por cortesía de las interrupciones energéticas, no mías, sino de PM. Entonces, ahorita les muestro, pero lo de La Doy Porque Quiero, pero busquen Anchor en las tiendas estas de aplicaciones de telefonías, de aplicaciones móviles, o busquen en internet, pues en su navegador, anchor.fm. Ahí lo que van a encontrar es como diferentes podcasts, y en Anchor, en la aplicación, al descargarla a su dispositivo móvil, van a poder grabar y van a poder crear su propio podcast de forma súper intuitiva, porque esto es algo pues que puede hacer cualquier persona hoy día. Un poco hacia allá iba ahorita. ¿Cómo defino yo la radio hoy día? La defino como la radio de toda la vida, en la que el sonido sigue siendo la principal compañía, sigue siendo como el elemento comunicacional predominante. Para mí la radio sigue siendo ese escenario donde cuando yo combino voces con músicas, con ruidos, con efectos sonoros e incluso con silencios, puedo contar determinado tipo de historia y puedo cumplir con cualquier propósito de los que ya repasábamos antes, informacional o informativo, educativo o sintonizado con el entretenimiento, o en el caso más bacano pues y más loco, las tres cosas, que sería ideal, que sería eso que lograba Radio Sutatensa en su momento, haciendo radionovelas que podían contar sobre la actualidad de Colombia o del mundo o de una región en particular, a la vez que seducía con elementos creativos y con elementos idiosincráticos que tenían mucha cercanía con las comunidades rurales, a la vez que educaba, que enseñaba el alfabeto, que enseñaba a multiplicar, que enseñaba a cultivar no sé qué tipos de cosas, que enseñaba a entender diferentes elementos de la vida en sociedad. Para mí la radio es eso, sigue siendo el medio de comunicación donde lo sonoro es lo protagónico, pero cuando hablamos de escenarios digitales tenemos la posibilidad de combinar
Eso sonoro con una emisión por vía internet que nos permite tener una interacción en tiempo real con determinados grupos de personas, que nos permite además compartir una lista que ya existe para, por si a la gente le gusta mucho la música que está sonando, que nos permite compartir la referencia rizomática con yo no sé qué productor que ahorita nos mandó una colaboración. Entonces esta gente de Bocaribe está haciendo este podcast, nos permite como una interacción permanente. Eso es para mí la radio hoy día, que no es tan lejano de lo que ahorita veíamos cuando Fernando nos decía que si se manejaba bien, su papá le compraba al final el cómic de Calimán, de la radionovela. Entonces, bueno, ha sido como lo hipermedial, sin darnos cuenta, la combinación de medios ha estado presente en la radio pues como desde hace mucho tiempo y ahora es como que nuestra hora de sacarle como el máximo provecho posible. Voy a volver a... me voy a saltar a una mujer porque hemos escuchado a muchos hombres y es muy bacano escuchar colegas y maestros tan queridos, pero hay una mujer que me encanta que haya venido y que esté participando en este episodio, en este intento de episodio, que es Ana María Mesa. Ana María es periodista también de la Radio Nacional de Colombia en la región de Caldas. Ella está pues como radicada en Manizales. Aquí está. Y bueno, escuchemos. Yo le hice a Ana María en particular una pregunta por los nombres que no conocemos y que no están tan claros ni tan visibles de las mujeres en la radio. Y ella hace un repaso muy bonito por los nombres de las mujeres en la Radio Nacional de Colombia. Y por último, habla de la radio como posibilidad de escucha y no tanto como la radio que tiene la verdad y que lo dice todo. Entonces ella se va un poco a esa posibilidad que tenemos hoy día de ser más participativos y de ese deber o responsabilidad social que tiene una radio pública como la RTBC de escuchar a sus comunidades y de apuntar, ojalá, a través del testimonio y de la comunicación, a la resolución o por lo menos visibilidad de muchas de las problemáticas que dificultan el acceso a derechos de comunidades. Hola, soy Ana María Mesa, periodista de Radio Nacional de Colombia. Un saludo a todos los que están siguiendo esta charla por Exploratorio y un abrazo a Mari muy grande por invitarme a dar un testimonio. Como periodista en Radio Nacional de Colombia veo la participación de las mujeres en la radio de hoy en voces muy reconocidas de mis compañeras como Alejandra Restrepo, Luisa Piñeros, Teisa Rayo, Gloria Elizabeth Morán, Jimena Ulestia, Ángela Arboleda, lideradas por otra mujer, especialista en memoria, Dora Brausen, nuestra subgerente de radio. Pero sobre todo, me resuenan mucho mis compañeras mujeres en las regiones del país. Desde 2014, la Radio Nacional de Colombia comenzó un proceso de descentralización que hoy tiene sedes en Caldas, Santander, Nariño, Meta, San Andrés y Providencia, Chocó, Valledupar Atlántico y emisoras de paz en Chaparral y en Ituango. En todas estas emisoras hay voces femeninas con acentos locales, claro, acompañando, narrando esos lugares, pero sobre todo en un ejercicio de escucha que nos hemos propuesto, porque la Radio Nacional de Colombia es patrimonio de todos y para que en la práctica eso sea así, es necesario no tanto que los periodistas estemos contando, sino que las comunidades nos utilicen, nos usen, que podamos ser sus resonadores y que queden guardadas en nuestra memoria las voces de las mujeres campesinas, indígenas, afros, rurales, urbanas, con todas sus diferencias y similitudes. Ese es el reto, acompañar, claro, pero escuchar más. Escuchar más, nos dice Ana María. A mí me resuena mucho lo que ella nos comparte. Me parece que es un deber que deberíamos tener súper claro todas las personas que hacemos contenidos radiofónicos hoy día. Desafortunadamente, uno de los deberes o una de las misiones fundamentales muy olvidadas en la radio comercial, en esta radio mercantilizada mañanera, que además en lugar de ser puente engaña y nubla tanto el panorama de la veracidad y de las reales necesidades que hay, no solo en las grandes ciudades, sino también en diversos rincones de Colombia. Y Ana también nos compartía una mirada interesante pues como de género y de poner como de manifiesto las problemáticas de minorías, que es algo que nunca, nunca, nunca deberíamos olvidar si estamos haciendo radio experimental en internet, si estamos haciendo radio tradicional informativa, si estamos haciendo radio incluso para el entretenimiento, como
podemos destinar esos recursos sonoros y ese tiempo de vida a fortalecer identidades, a fortalecer visibilidad de problemáticas, a fortalecer resolución de conflictos y a buscar la garantía de derechos fundamentales para todas las comunidades. No le veo yo otro sentido a la comunicación que apunte por otro lado. Otra mujer y otra de las cosas que está pasando hoy día en esta explosión del podcast y de las resignificaciones de la radio, están los feminismos, están las identidades diversas, están esa misma sintonía con lo que Ana María decía, el podcast como vía para que sea visible una minoría, o para que seamos en este caso, como el que propone Gloria Susana Esquivel, para que sean visibles los feminismos, con mucho humor, con mucho estudio y con mucha investigación y con la posibilidad de invitar a gente muy, muy brillante, mujeres y personas muy brillantes a hablar de estos temas. Gloria Susana emite por diferentes canales, por diferentes plataformas, pero la base es 070, que es un proyecto de periodismo de la Universidad de los Andes que se llama 070. Creo que surge como una revista, pero ya es también como una especie de medio multimedial que integra varios formatos, y ahí está Gloria Susana Esquivel con su Woman's Planning, y está aquí su testimonio que me parece bastante bonito y le agradezco mucho por acompañarnos. Hola, soy Gloria Susana Esquivel, tengo un podcast feminista que se llama Woman's Planning con la revista 070. Para mí la radio siempre ha sido sinónimo de compañía porque yo me crié con mi abuela. Mi abuela escuchaba radio todo el tiempo, de hecho dormíamos en la misma cama y ella ponía la radio para que yo me pudiera dormir y la ponía en su almohada. Entonces siempre ha sido como un murmullo que ha estado ahí constantemente. Yo necesito estar escuchando radio para poder hacer cosas como los oficios de la casa, cuando no quiero estar en silencio. Siempre ha sido como una voz que me ayuda a no sentirme tan sola. Y yo comencé a hacer mi podcast hace 2 años. La verdad fue una idea muy intuitiva, no lo pensé mucho, pero ha sido muy impresionante porque me he dado cuenta que la audiencia de radio es muchísimo mayor que la audiencia que yo puedo tener con los libros que escribo, con los artículos de prensa que publico. Y es una audiencia muchísimo más fiel, que se siente más cercana. Y es una audiencia que todo el tiempo está escuchando mi podcast, acompañándome a mí a pensar en voz alta. Y con la que todo el tiempo estoy teniendo conversaciones. Entonces, también, de alguna manera, esa audiencia me hace sentir acompañada ahora, a pesar de que yo soy quien está del otro lado de esa radio. Bueno, ahí estaba Gloria Susana Esquivel, están súper invitadas e invitados todos a escuchar The Woman's Planning, que es uno de los podcasts más bonitos que hay en este momento en Colombia, más enriquecedores también para entender cómo, por qué tenemos que derrumbar estos roles que nos estereotipan y que nos ponen en desigualdad de condiciones a hombres, mujeres y a identidades diversas. Voy a volver con Alberto antes de pasar a Nois Radio y a las últimas dos invitaciones o últimas dos colaboraciones de este episodio. Quiero con Alberto que repasemos algo muy importante, es una frase que él nos recuerda que es muy fuerte, que es: la televisión se hizo para dormir y la radio se hizo para soñar. ¿A cuántos de ustedes la televisión les arrulla? Si tienen una pantalla en sus piezas, en sus habitaciones, ¿a cuántas personas aquí les arrulla la televisión y se duermen las películas? ¿Y a cuántas nos despiertan lo sonoro? Podemos estar haciendo otras cosas, lavando los platos, trasplantando una mata, barriendo o organizando el closet o planeando el día y escuchando un podcast, escuchando la Radio Nacional de Colombia, escuchando La Voz de Colombia, ahora creo que se llama Bésame. Bueno, la radio como compañía, nuevamente. Ahora, por último, quiero que escuchemos, por último no, ya casi por último, pero este es Alberto, en su segundo testimonio nos lleva a un lugar muy bonito que es entender cuál es el rol de la radio pública hoy día. Y yo, junto al rol de la radio pública,
equiparó el rol de las radios comunitarias, de las radios universitarias educativas, alternativas y de las radios experimentales. Escuchemos entonces a Alberto. La radio pública es el último bastión para mí que le queda a la radio decente en Colombia, porque la radio comercial está demasiado alejada de la gente, ¿no? Tú me dices, ese campesino que describes tú es mi abuelo. Claro, pues, pero tu abuelo seguro encuentra más argumentos para amarrarse a la radio si le hablan de cosas que a él le interesan, como lo que hace Sutatensa, por ejemplo, lo que hacía Sutatensa o lo que hace la Radio Nacional de Colombia, ¿verdad? Que si simplemente le hablan de farándula, del video de Paulina Rubio y ese tipo de cosas, ¿no? La radio pública está conectada con la gente. Vittorio De Sica, el director de cine, tenía una frase que a mí me encanta. Él decía que la televisión se hizo para dormir y la radio para soñar. Yo creo que la radio pública le da la razón a Vittorio De Sica, porque uno la oye y todavía puede soñar con mundos remotos, todavía puede imaginarse a la persona que le está hablando en el micrófono, imaginar las acciones que se le están contando. En fin, te abrazo con cariño. Bueno, Alberto Salcedo Ramos, muchas gracias. Otra vez invitadas e invitados a escuchar Del Canto al Cuento todos los sábados. Y también está por ahí a la carta en su página de Radio Nacional de Colombia. Es un programa muy bonito. Es muy interesante lo que plantea Alberto. Es el último bastión de la radio decente. La radio decente se puede hacer de muchas formas, desde lo alternativo, desde lo educativo, desde lo experimental, desde lo ambulante e itinerante y callejero. ¿Qué es radio decente? Es como una pregunta que puede quedar para todas las personas que estemos aquí conectadas esta noche. ¿Qué entendemos por radio decente? ¿Qué entendemos por radio con responsabilidad social? Y bueno, como último colectivo invitado traigo a... penúltimo, perdón, falta otro, pero o viene otro, que son muchos, pero están hoy radio, ya escuchamos a Juliana, ya escuchamos a Nati, pero ahorita Juliana vuelve a hablarnos un poquito de la radio como territorio sonoro de resistencia, como territorio de terquedad, como territorio creativo también, y nada, un agradecimiento y un abrazo muy fuerte para el combo de Noy Radio. María Juliana... Bueno, yo creo que para Noise Radio la radio significa colectividad, significa amistad, significa resistencia, terquedad, significa salir a caminar, significa recorrer y pues en todas esas palabras hay algo que es muy, pues como muy importante, y es que se trata de un ejercicio de doble vía. Para nosotros esto es una práctica profesional, es lo que hacemos, es lo que nos gusta hacer, es en lo que hemos invertido nuestro tiempo para aprender cada vez más, para hacer este ejercicio como de la mejor manera, pero también hemos entendido que se trata siempre de contarle a otros cómo se hace, de no quedarnos con la receta para hacerlo solo nosotros en la casa, sino poder compartirla con los demás. Entonces ese ha sido como un interés muy fuerte del colectivo y de nuestra manera de entender la radio como algo que se debe compartir, porque es muy importante que existan más voces, es muy importante que existan voces críticas, pero también que existan unas voces que normalmente no aparecen pues en el panorama grande de los medios de comunicación. Entonces, para nosotros, entre más radios existan, mejor. Y si podemos compartir lo que hemos aprendido en este camino de hacer la radio, pues con muchísima más alegría seguimos caminando esta ruta de la comunicación alternativa, que nos ha llevado a conocer personas y colectivos que
pues que nos han inspirado muchísimo también a nosotros y que nos han hecho entender que la radio realmente es una conversación y que es una conversación muy importante que tenemos que seguir teniendo y que ojalá pues cada vez se enciendan más radios alternativas, más radios libres, más radios resistentes. Va, lo que dice Juli se conecta un montón con lo que decía ahorita también Gloria Susana, y es como la radio es conversación y es como súper recíproca la compañía. No es que yo hago radio y acompaño a los demás, es que para nosotros cuando hacemos el ejercicio de radio que resiste, que se va a las calles, una radio que se va, por ejemplo, a cubrir un paro en Buenaventura, como la que han hecho Noís, los integrantes y los integrantes de Noís en determinados momentos, cuando se van a Buenaventura, a Tumaco, cuando se van a algún lugar de Chocó, cuando se van, cuando nos vamos nosotros a cubrir el paro nacional en Bogotá o en Medellín, estamos haciendo una radio para escuchar y estamos haciendo una radio para experimentar, también para resistir y para romper el silencio. Acá voy a hacer un pasón muy chiquitico e invitarles a que conozcan Ancestra, que es un proyecto que impulso hace algún tiempo, que tiene que ver con una disculpa también para hablar con mujeres rurales sobre sus derechos fuera y dentro de Internet, y con esta consigna que para mí es fundamental, y es que ya no es posible el silencio, y que cuando emerge el testimonio, y además cuando emerge a través de la oralidad, es muy potente y nos podemos conectar y podemos romper muchos miedos y también violencias sistemáticas. Entonces les invito en la página de Ancestra, que es ancestra.info, a conocer un poquito sobre este proyecto en el que las mesas de radio al aire libre, las mesas de radio abiertas con mujeres y también con hombres y personas diversas de territorios rurales como Támesis o como Concordia o como Pasto o como próximamente Santa Elena, por ejemplo, nos conectan y nos permiten como descubrir ciertas violencias que no son normales, ciertas actitudes que están normalizadas pero que tenemos que romper con ellas en colectivo y de la forma como sea posible hacerlo, pues reaprendiendo y deconstruyendo ciertas actitudes agresivas. Las mesas de radio han sido súper importantes para nosotras en este camino con Ancestra, porque son un vehículo para la palabra, porque son un vehículo para contactarnos con mucha naturalidad, más que si hubiese una cámara o que si hubiese reto de escribir. Es como que la palabra hablada nos conecta con bastante espontaneidad y sencillez. Aquí entonces llegamos a los días pandémicos, algunas alusiones hemos hecho en este recorrido. Yo espero que se hayan amañado en esta interrumpida charla, emisión, conversación. Es difícil recoger en una hora y media o en dos horas la historia de la radio en Colombia, todos los caminos de la radio. Yo he optado por proponerles que caminemos los caminos de la radio pública, de la radio alternativa, de la radio educativa, de la radio experimental, de la radio comunitaria, y llegamos a radios libres, a radios efímeras, a radios barriales, intuitivas, todas atravesadas por un elemento común que es la colaboración. Acá hay unos ejercicios que han ocurrido en estos días. Ayer, por ejemplo, tuvimos una especie de piloto experimento con Lo Doy Porque Quiero, que es un ejercicio de educación alternativa que se hacía antes en un bar, ahora lo hacemos en un formato podcast que está en Anchor, que es esa misma plataforma que les enunciaba ahorita antes, y está también en Spotify. Bueno, es como que si se meten a Google y escriben Lo Doy Porque Quiero podcast, van a encontrar sin duda 12, 13 episodios completamos ayer. Ayer ya hicimos una cosa que es muy rara, que es eso que estamos diciendo, que la radio no es solamente sonido y día, cuando hablamos de radio digital, y eso hace que sea mucho más democrática, que pueda ser accesible para muchas más personas. Entonces, por ejemplo, ayer hicimos un ejercicio en video que haría accesible este ejercicio radiofónico a personas que no pueden escuchar, pero que sí pueden acceder como a subtítulos, por ejemplo, si nosotros hacemos eso con ese video que hicimos.
Entonces, ahora hay una convergencia de plataformas en las que lo doy porque quiero puede estar como podcast para llegar a más y más personas o a las personas que tengan la voluntad de acceder, pues como a los temas que proponemos. Hay un ejercicio o hay una unión de radios libres que existe desde el 2012, desde un Common Lab que se hizo en Cali, existe Radio Libre. La URL, a ver si se va por acá abajo, es radiolibre.2p.fm, radiolibre.2p.fm. Ahí van a encontrar algo así, pues una página, y en la parte de arriba van a encontrar diferentes señales sonoras que pueden estar sonando sí o no a cualquier hora del día, porque son ejercicios nuevamente itinerantes, libres, que van y vienen según los colectivos que se propongan sonar uno u otro día. Y en esta dinámica, en estos días de cuarentena, ha surgido un colectivo, una gente que yo no conozco físicamente, pero que los vengo escuchando todas estas semanas, que se llama Radio Cuarentena Popular, y hacen una radio impecable, muy, muy, con un ejercicio de pensamiento crítico muy, muy contundente, pero a la vez es como poco pretencioso, es una radio bonita, que suena música, que conversa pues como muy serenamente sobre distintos temas, pero con bastante criterio, y nada, les invito a escuchar en Radio Libre este ejercicio cuando sea que suene, pero además tienen Instagram, pues como que les pueden buscar en sus propias redes, porque Radio Libre, insisto, es una unión de radios libres que surge por iniciativa de una persona como Camilo Cantor del Parque Explora, que es la que me invita a esta charla, también esta gente de Noise Radio que ya les he mencionado, Alejo Duque, que es otra persona que ha atravesado la historia de la radio digital libre en Colombia y en otros lugares del mundo. Entonces, bueno, ahí hay como seguramente personas que yo no estoy nombrando, pero que saben que han hecho parte de ese ejercicio. Esto es una invitación para que ahorita nos escuchen. A las 8:30 de la noche tenemos el volumen 2 de Televisitas, que es una radio para acompañarnos. Entonces recibimos colaboraciones y como corresponsalías de distintas amistades en distintas latitudes del mismo país o de otros países, y estamos como encontrándonos, como que el distanciamiento físico es un deber de cuidado colectivo y de autocuidado hoy día, pero el distanciamiento social no es obligatorio, o sea, podemos estar cerca y podemos estar cerca a través de la radio intuitiva, efímera, libre, colaborativa, podemos escucharnos, podemos expresarnos, podemos también identificar cómo suenan nuestras casas, nuestros barrios, cómo resonamos nosotras mismas en estos días en los que podemos escucharnos de unas formas en las que no nos habíamos escuchado antes. Entonces, invitadas ahí, invitados a escuchar Radio Libre. Pero además quería señalar que hay como cosas que están surgiendo que nos hablan de una radio posible para todas las personas, una radio que no corresponde solamente a las personas con más habilidades, a los ingenieros de sonido, a los periodistas, a las comunicadoras, comunicadores, a los influencers y a gente muy famosa y que tenga una voz así de locutor con licencia, no sé qué. No se trata ya de eso, somos personas comunes y corrientes que tenemos un montón de herramientas abiertas y disponibles para crear contenidos sonoros, para sonar en vivo o para sonar en diferido, para hacer cosas más elaboradas. Entonces, por ejemplo, está este taller que es el próximo jueves 30 de abril a las 10 de la mañana, que lo propone el Exploratorio, que nos invitó a esta charla, que es para editar con Audacity, que es, por ejemplo, la herramienta que yo uso hace muchos años y no uso otra. Por más que he experimentado con otras, sigo prefiriendo esta herramienta de código abierto porque me parece bastante intuitiva y amable. Y por otro lado, llegó en el grupo de Radio Libre hoy esta invitación, que no sé bien quién la hace, dice algo de Desarrollo Económico Cali, no sé. Es la radio hecha con teléfonos móviles. Y es una charla también sin costo, virtual, que va a dictar un chico llamado David Torres. Entonces hay como diferentes posibilidades para que aprendamos, hay cualquier cantidad de tutoriales, hay muchas plataformas que son libres y gratuitas, y pues podemos seguir en contacto para saber cómo hacer radio, pero yo creo que solamente tener la voluntad de contar este hashtag del que vamos a hablar ahorita en este episodio de Televisitas a las 8:30 por Radio Libre, están promoviéndolo un grupo de personas acá en Medellín, y de pronto me imagino que en otras latitudes, que es que estamos aislados pero no callados, no tenemos que estar confinados en silencio, tenemos un montón de posibilidades de ejercicio,
del derecho a la libertad de expresión y del derecho humano a la comunicación. Y pues eso, muchas gracias a las personas que se han conectado, muchas gracias también a las personas, amigas, maestros, maestras y colegas que se han unido a esta invitación que les hice para repasar los caminos de la radio de una forma no convencional, los caminos de la radio de una forma menos académica y rigurosa y más anecdótica y más sentida. Espero que haya sido agradable este recorrido para ustedes y no sé si tenemos tiempo o alguna curiosidad y alguna pregunta. Quisiera saber por el chat si Laura me lo cuenta. Hay una pregunta que nos habían hecho a través de Facebook hace un ratico ya y es si de pronto hay alguna herramienta que puedas recomendarle a docentes que quieran hacer ejercicios radiofónicos con sus estudiantes. Pues, a ver, en primera está esta que ahorita les mencionaba, que permite pues hacer como grabación y combinación con músicas y publicación de una forma muy intuitiva. Pero yo no tengo tanta certeza de cómo es el tema de derechos de autor con Anchor. Creo que hay ahí una librería con músicas, entonces yo creo que explorar, por ejemplo, unas guías que hay en Radio Libre pueden facilitar algún trabajo a los docentes. Hay tutoriales también en YouTube para este caso. Hay una página que tiene mucho que ver con radio, con lo radiofónico y lo escolar y las perspectivas educativas de lo sonoro, que es Radialistas Apasionados. Yo creo que es una página súper recomendable para profes. Hay catálogos de músicas libres como Yamendo.es, como Sisi, como CC Mixter. Sí, no sé, o sea, habría que ver como cuál es el interés en particular de ese uso educativo, porque hay tantas cosas y tantos usos específicos, pero yo creo que un ejercicio puede ser ver tutoriales de Audacity y entender cómo se conecta un micrófono a un computador o cómo se graba en el celular y cómo se pueden hacer ediciones. Después hay una gran cantidad de posibilidades, pues como en cuanto a lenguajes y géneros y narrativas, que parten mucho pues como de yo cómo quiero sonar, si quiero sonar más informativa, si quiero sonar más como algo de relato. También podemos pues como estar en contacto para eso. Yo tengo por ahí algunos pequeños textos que tienen que ver con eso, presentaciones que pueden aclarar lenguajes sonoros, pero estoy segura de que ahí es fácil digitar como podcast, usos educativos, algo así, y van a surgir mil posibilidades. No sé, Lau, si hay algo más. Otra pregunta. Muchos exalumnos o exdirigentes de APTE y Radio Sutatensa afirman que no existirá nunca ningún programa de alfabetización similar a Radio Sutatensa en Colombia. ¿Qué opina usted de esto? Pues yo creo que era como algo que ponían ahí como en tensión Walter Hernández de Bocaribe y también el profesor Fernando Zapata, y es como, ¿cuál deuda tienen las radios educativas y las radios culturales para sintonizarse con algo tan paradigmático como fue Radio Sutatensa y tan ejemplar e inspirador, no solamente en Colombia, sino en otros países, fundacional pues como de la radio educativa y de la radio con distintos propósitos, muy, muy, muy cercana a las comunidades? Yo creo que es posible, yo creo que hay muchos podcasts que pueden estar acercándose a eso, y por eso me eché la gorita para sugerirles que escucharan ese de Fiesta del Libro. Confama está sacando, Confama es una caja de compensación acá en Medellín que está sacando unos podcasts, unos episodios como sintonizados con la idiosincrasia y con algunos elementos culturales, sociales de municipios antioqueños. Entonces yo creo que es posible más que nunca, o sea, si Radio Sutatensa pudo llegar en esos momentos en los que había tal brecha y era tan caro un transistor y era más difícil localizar comunidades y llegar hasta allí con dispositivos físicos. Yo creo que en lo que estamos en deuda en Colombia es entender las redes comunitarias
como posibilidades también para la alfabetización, no solamente desde perspectivas convencionales, para la alfabetización, entendiendo los contextos locales, entendiendo las problemáticas y los intereses también y las búsquedas y las cosas que puedan fascinar a cada comunidad y los saberes que ya tienen, porque no es llegar desde cero a enseñar desde una mirada pues como toda eurocentrista, pues como yo te voy a enseñar y te voy a colonizar y te voy a decir cómo hacer X o Y cosa. Son comunidades que tienen un montón de saberes ancestrales, un montón de saberes empíricos que lo están haciendo. Entonces, si ahora tenemos las herramientas digitales que tenemos al alcance, es más entender cómo promover esas apropiaciones más allá de simplemente llevar carísimas infraestructuras tecnológicas, sino llevarlo justo para que las comunidades puedan apropiarlo y potenciar sus saberes y multiplicarlos y explorar otras cosas que les permitan favorecer procesos económicos, procesos educativos, procesos de convivencia, procesos relacionados con salud pública y todo lo demás que tenga que ver con búsqueda de mejor calidad de vida y garantía de derechos para todas las comunidades campesinas, indígenas, afro y demás. ¿Cómo se llama la app para grabar los audios desde el cel? La voy a escribir acá en el chat, es Anchor. Y yo no veo más preguntas en el chat de Zoom. No sé si hay otra pregunta, Cami, Laura. Camilo, de pronto tiene alguna pregunta. Porque bueno, creo que... Nada, yo pues lo que quisiera es... Uno, agradecerte, Mari, por, digamos, este recorrido conversado, tropezado por la radio. Ahorita por interno, nuevamente decía que por eso es que hay que confiar a veces más en las redes análogas y estas tecnologías siempre serán inestables. Y qué bueno que hoy pues, nos unes a un montón de personas apasionadas por la radio con estas historias y que las ondas siempre van a estar ahí para conectarnos de algunas maneras, ¿no? Nuevamente agradecerte, es un tremendo recorrido, digamos, el que tuvimos hoy por este ejercicio radial. Yo también estoy de acuerdo que hoy más que nunca el ejercicio de lo radiofónico, compartir el micrófono, compartir la palabra y compartir todas estas grabaciones son múltiples posibilidades para conectarnos y hacer resistencias y nuevamente pues compartir que es lo más importante. Aguante la radio libre, aguante las radios comunitarias, las radios populares y todas las radios que permitan que hayan unas conexiones y amplificar voces de los sin voz. Entonces, Mari, muchísimas gracias a los escuchas. Laura y también muchísimas gracias desde las conexiones y nada, seguir recordando que estamos en un mundo que se está transformando y que nosotros desde Exploratorio y desde los generadores de contenidos desde donde estén, creo que estamos haciendo un esfuerzo muy grande ahorita por cambiar esos contenidos y seguir unidos en esta intención que es la apertura de conocimiento y el hacer colectivo. Entonces nada, muchas gracias y seguimos. Muchas gracias, Cami. Sin duda, hacer radio es algo democratizante más que otros medios que pueden ser un poco más costosos y más difíciles de acceder en cuanto a plataformas y creación. Pero en general yo creo que la palabra nos une, que cuando enviamos un audio por WhatsApp estamos haciendo un cierto ejercicio de radio artesanal que es poderoso, que nos conecta. Y también creo que tenemos mucha movilización social que se avecina, tenemos muchas formas de organización social como reto para demandar la garantía de derechos fundamentales y creo que la radio es un medio democrático y un medio accesible para ello y seguimos y nada, saludos ahí a la Radio Libre y a las radios alternativas populares y experimentales de Colombia y de América Latina.